Grabando, ¿eh? Somos Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial, y estamos con esta serie de entrevistas a amigos extranjeros, cantantes, grupos musicales, y estamos con esta alianza con M2 Music Group, directamente desde España. Y hoy, queridos amigos de La Mañana en la Hoy, nos toca entrevistar a un artista español, ¿eh? Ahí estábamos revisando sus videos, su trilogía, toda su historia en la música. Estamos con Dani Ramírez. Dani, bienvenido a La Mañana en la Hoy. ¿Cómo estás? Buenas, ¿cómo estáis? Tío Hoy, ¿estás bien o qué? Muy bien, puerto de frío acá en Santiago de Chile. Estamos entrando al invierno. Ustedes ahí están entrando al verano, así que están muy felices ahí con el calorcito que a nosotros se nos va. ¿Mi tío Hoy o mi tío Dani? Una de dos. Así es. Pues aquí estamos muy bien, me he pasado confinado como todo el mundo aquí en España dos meses y medio prácticamente encerrado, haciendo mucha música, haciendo tareas de casa, leyendo, viendo películas, un poco de todo, un poco de gimnasia, etcétera, etcétera. Pero hemos compuesto muchísimo y hemos ido lanzando cositas, como bien sabes, para todos los medios y para redes sociales. Dani, este tiempo de confinamiento, ustedes ya están volviendo a la normalidad, entre comillas, ha servido de mucho, ha servido mucho para los artistas, para los cantantes, para los creadores, de abstraerse y empezar a crear lo que se va a venir ahora en lo que resta de año, ¿no? Pues sí, hemos estado, bueno, yo en mi caso, tenemos que haber lanzado el disco, que es el disco que presentamos ahora, que es el 4, está aquí, mira qué formato, un digital más chulo, en físico, con 11 canciones, y en digital lleva 11 más una, que es el Resistiré. Pues, en mi caso, yo tenía el disco ya preparado para salir, y se fastidió todo, porque se cayó todo, los discos físicos se quedaron fabricados, y sin salir, el single que acompañaba al disco sí que salió, que es el Ojalá, el 20 de marzo, pero decidimos parar un poco la salida del disco porque la situación es que no invitaba al optimismo en este panorama. Así que ha sido ahora cuando decidimos de que saliera el disco 4 el 12 de junio, y ya lo tenemos en la mano hace una semana, estamos muy contentos. A la gente, pues estoy recibiendo muy buenas críticas. Aparte, la gente me va mandando mensajes de las canciones que les gusta, unas más que otras, y bueno, en la línea estamos. Cuéntame, estamos viendo en este minuto ahora el videoclip de Ojalá. Sí. Está ambientado así como en un páramo, está ambientado como si estuvieras en Chernobyl casi, ¿o no? Chernobyl. Bueno, es una nave industrial antigua. Ajá. Bueno, antigua, derruida, vamos. Yo creo que no he pasado más miedo en mi vida que en esa nave. Porque me acuerdo que nos subimos luego a la planta de arriba a grabar unas tomas y estaba temiendo de que el suelo se cayera. Sí, era complicado. Hacía muchísimo frío. Esto fue a finales de noviembre cuando rodamos este videoclip. Hacía mucho, mucho frío, lo pasé fatal. Pero bueno, el resultado fue, ya lo ves, estupendo, ¿eh? Ha quedado muy bonito. Sí. El guión, los guiones de los videoclips es algo que yo habitualmente hago el guión, busco las ubicaciones, porque es algo que me gusta hacerlo, ¿sabes? Igual que creo mis canciones, me gusta un poco meterme en el tema de diseños del disco, de preparar el videoclip, un guión con acorde a lo que yo he escrito, ¿no? ¿Quién sabe mejor que yo la historia de la canción? Dani, cuéntame, para tus amigos también aquí de Latinoamérica, nosotros te contamos que Radio Hoy no solamente sale para Chile, sino que sale para América Latina, estamos saliendo para Perú, Argentina, mucha gente de México nos está escuchando. Cuéntanos, Dani, ¿cómo fue tu inicio en la música y cuáles han sido tus influencias musicales? Bueno, mis principios en la música fueron de bien niño, porque me acuerdo que un vecino mío me había dejado un Casio de aquellos pequeñitos, un teclado, y yo empecé allí en casa
Incluso antes ya había tenido una guitarra que la había estado dando, rascando un poquito, pero fue a partir de aquí el principio de todo, porque fue cuando me apunté a clases de teclado, de piano, que se lo pedía a mis padres que si me podían apuntar, porque me gustaba mucho. Y mira, y tuve esa suerte que mis padres me apuntaron a estas clases, y a partir de aquí todo lo que ha venido. Empecé a trabajar, empecé a acompañarme. Cantando para acompañar, para poder trabajar con los teclados y con los pianos. Yo no me consideraba cantante ni tampoco yo lo que era músico. Me gustaba mucho tocar. Y a partir de aquí, pues mira, todo lo que ha venido detrás, trabajando muchos años cuando era niño haciendo fiestas, fiestas en la calle, fiestas en hoteles, restaurantes. Luego empecé a componer mis primeras canciones. Luego formé un grupo de rock andaluz. Porque mi escuela o de donde vengo yo es Manolo García, el último de la fila, me gusta muchísimo y creo que se notan esos dejes en mi música o en mis canciones o en mi forma de cantar. Y a partir de aquí formé un grupo de rock andaluz, El Bosque, y luego ya empecé mi carrera en solitario con mis temas propios. Dani Ramírez arrancó, se puede decir, este proyecto en el 2007, y hace 13 años, y el primer álbum que fue Sigo Buscándote, que daba inicio a mi carrera musical a nivel nacional o internacional, Sigo Buscándote fue en el 2008. A partir de aquí, una trilogía de tres discos, con tres reediciones, una reedición cada disco, y el disco que lanzamos ahora, que es el 4. Oye, estaba viendo tu trilogía, Sigo Buscándote, Donde Nacen los Sueños y La Eternidad del Tiempo, ¿eh? Títulos bastante potentes, bastante, si podemos decir, filosóficos también con La Eternidad del Tiempo, ¿eh? Sí, metafóricos, muy metafóricos también. Porque bueno, encima, además, las reediciones de cada disco, por ejemplo, en el segundo trabajo, Donde Nacen los Sueños, la edición especial, la que le seguía era El Lugar Donde Nacen los Sueños. Le ponía esa palabrita delante que daba un poco más de magia, ¿no? Al nombre. En La Eternidad del Tiempo, cuando lancé la reedición, no sé por qué, pero siempre buscaba Sentado en la Eternidad del Tiempo, para diferenciar un poco ya que era la reedición. Las reediciones añadía duetos acústicos. Por ejemplo, en el segundo álbum, la reedición, añadí el tema Aquel Lugar en base instrumental para que la gente pudiera cantar la canción encima. Y bueno, he ido preparando un poco todo lo que ha sido mi camino, mi trabajo, un poco lo que he querido, siempre dentro de mi estilo y fiel a lo que he creído. Y en este punto nos encontramos con un disco 4 después de 12 años de haber sacado, lanzado el primero, que parece ser que está gustando mucho. Eso estáis viendo que tu último disco 4 tienes un gran equipo. Estás trabajando con Xavi Pérez, que él ha sido productor de Antonio Orozco, de Antonio José. Estás trabajando con Jordi Cristau también, que él ha trabajado con Manuel Carrasco. Tienes un gran equipo detrás de 4. Sí, el equipo es un equipazo, no se puede tener un equipo mejor que lo que tengo. Bueno, esto es como los entrenadores de fútbol, ¿no? Al final, si confías en la gente, para ti son los mejores ellos. Y esta gente, pues, son de primer nivel, son encima amigos, ¿qué más puedo pedir? Y muy contento de haber trabajado con ellos y de que este proyecto es parte de ellos. Oye, Dani, hablando de fútbol, ya que ustedes tienen la liga, la más importante del mundo, ¿a qué equipo le vas allá en España? Hombre, yo soy de Barcelona. Barcelona, ya. Tú también, ¿no? ¿Conoce allá a Arturito Vidal? Arturito Vidal, me encanta, ¿eh? Es que, ¿Oportunidades? Sí. ¿sabes qué pasa? Que a mí la gente que es así como en su día, el Davis, cuando lo fichó el Barça, yo como soy muy de trabajo y de, creo que todas esas cosas a veces están por encima de la técnica. Hay gente que es superlativa en la voz y que tiene un gran don componiendo, pero le falta perseverancia y trabajo, y por eso no llegan a lo mejor donde pueden llegar. En mi caso, yo me siento un músico, bueno, notable. En la voz ya te digo que empecé a cantar hace muchos años para acompañar. No es que yo naciera con un don, pero la capacidad, el don que tengo para luchar por lo que quiero, por las metas, la perseverancia, es lo que me ha traído hasta aquí. Uf. No hay más, no es otra cosa. Otro hubiera abandonado hace tiempo, seguramente.
Claramente, claramente, Dani. Dani, cuéntame cuáles son tus sueños de la música y tu proyección aquí con este disco 4. Bueno, mis sueños ahora mismo, los sueños que tenía los he cumplido casi todos. Me gustaría que, bueno, que se me valorara más el trabajo, que subiera un escalón más de donde estoy. Escenarios, a lo mejor salas más llenas, aunque ahora es complicado porque ahora, sala más llena me refiero a una sala grande o un Palau Sant Jordi que estuviera ahí cargado de gente, cantando tus canciones, que se vayan contentos, que se vayan alegres y felices, tarareando y con la emoción de haber pasado un grandísimo concierto. Eso creo que es lo más, ¿no? Yo a la altura que estamos en este momento, y ya sabes que la música está como está, pues bueno, vamos trabajando. Ahora cuando empecemos otra vez tendremos conciertos, seguramente a partir de julio. Venderemos los discos porque yo en el mano a mano suelo vender discos. La gente en mis conciertos pues viene y compra. Tengo mi sección de merchandising y tengo esa suerte de que tengo un público bastante fiel. Y nada, esperar que lleguen los conciertos, vender los discos y seguir la carrera para adelante como estamos haciendo hasta ahora. No tiene más secreto que el trabajo, trabajo diario, ilusionarse, estar siempre ilusionado con lo que uno hace, por eso voy componiendo siempre, ya no para un disco, sino porque me gusta, me apetece y siento que tengo que componer, expresar lo que siento. Y si llega la suerte indicada o el momento oportuno, pues ir subiendo peldaños todavía, hasta donde nos dejen. Maravilloso, maravilloso. Veo atrás tuyo tu fiel compañera, veo a tu guitarra ahí que está presente en tu vida. Pero bueno, yo soy pianista más que guitarrista, ¿eh? Lo que pasa es que para las entrevistas me viene mejor. Ah, claro, el mono, como se dice. Aparte, he hecho algunas así tocando el piano y parece que las frecuencias se mezclan un poco del piano con la voz. Entonces, mejor con la guitarra. ¿Quieres que te cante el single, no? Quiero escucharte un poco cantar acá para los amigos de Latinoamérica. Estamos con Dani Ramírez en vivo desde España. Mira, este es el single que ha salido el día 20 de marzo, que se llama Ojalá. Ojalá. Y que está gustando mucho ese videoclip este de las ruinas que has visto tú. Y ahora llevamos unas 100.000 visitas y espero que os guste. Ojalá pudiera verte, que no fueras como estrella fugaz. Ojalá pudiera acariciarte cada hora que pasa, cada minuto menos, cada segundo que arrastra. Mi reloj no dejó de pensar y pensar que ya queda menos que antes para dejar que se crucen nuestras almas en lante. Sobre este lugar quisiera pensar que nuestras bocas se juntan, nuestras miradas dibujan el elixir de los días. Sin ti las horas, mi vida se encuentra vacía. Ojalá hoy vuelva a verte, que no seas como estrella fugaz. Ojalá pudiera acariciarte sin miedo a que digan. Ojalá los besos que nos demos signifiquen que hay un punto final. Ojalá pudiera verte siempre. Quiera verte siempre.
aplauso acá desde Chile para Dani Ramírez y su sencillo Ojalá. Te cuento, Dani, que acá nosotros en Latinoamérica y en especialmente en Radio Hoy consumimos mucha música española. Nosotros tenemos un ranking que netamente es de música española, que diferentes artistas, ya sean grupos, solistas, están luchando día a día por ser uno de los temas de la semana en el ranking de música española. Así que invita a tus nuevos amigos acá de Latinoamérica para que pidan tus temas aquí en Radio Hoy. Bueno, amigos de Latinoamérica, amigos chilenos, pedir mi canción, Ojalá, mi single, Dani Ramírez. Bueno, los antiguos, los del año pasado que van en este nuevo disco también valen, A Mil Kilómetros de Ti y El Chándal, que están en este nuevo trabajo, 4. Son 3 canciones que adelantamos al trabajo y que esperemos que nos dé mucha alegría y mucha satisfacción y hagamos muchos conciertos defendiendo estas canciones que son mis canciones. Podéis seguirme en redes, en Instagram, Dani Ramírez /oficial, en Facebook, Dani Ramírez oficial, en Twitter, que lo uso menos, pero bueno, Dani Ramírez DR, ahí vamos. Y mi página web, daniramírez.es, que podéis pedir el disco por cualquier red mandando mensaje, y os lo mandaremos así de si hace falta, sin problema. Solo tenéis que escribir la dirección y ya. El precio son 12 euros, el precio del disco. Ah, buenísimo. Para Chile intentaremos hacer los gastos incluidos. Buenísimo, buenísimo. Aquí en la mañana, quiero mucho público latinoamericano. Así es. Ah, te está escuchando mucha gente de, como digo, de alrededor. México, Argentina, Chile, obviamente. Así que ha sido un gran descubrimiento, Dani Ramírez, acá en la mañana, en la Hoy. Así que dejamos a todos invitados para que pidan sus temas aquí en la mañana, en la Hoy, y obviamente en la programación de Radio Hoy. Amigazo, un gran abrazo. Esperemos estar algún día por allá, por esas tierras hermosas de España. Y si alguna vez estamos por allá, ahí nos juntaremos a tomar un buen vino. No dudes en avisarme cuando vengas. Muchas gracias, Dani. Esto fue Dani Ramírez, aquí en la mañana, en la Hoy. Estamos de vuelta en la mañana, en la Hoy. Y como se los había prometido ya en las redes sociales, estamos con un gran amigo que ustedes ya lo están viendo en pantalla. Estamos con el sensual Spider-Man, que hoy día viene a hablar de diferentes temas con nosotros. ¿Cómo está, amigazo? Bienvenido a Radio Hoy, a la mañana, en la Hoy. Me han dicho tantas veces sensual Spider-Man, pero como tú lo dijiste, me gustó, compadre. ¿Sí? Ya entramos con buena onda. Oye, es un honor tener a un paladín de la justicia mundial y que esté radicado en Chile. Es un honor para nosotros tenerte aquí en la mañana, en la Hoy. No, gracias a ustedes por la invitación y gracias por lo sensual a mí. Compañero, te hemos visto en diferentes facetas, ¿ah? Tu faceta al baile se ha extrapolado en varias cosas, en ayuda, que es lo importante, ya te vimos en muy activista en el estallido social, muy comprometido con la causa chilena. Tú eres un chileno más, ya llevas muchos años acá, y ahora te hemos comprometido en diferentes causas. Cuéntame, ¿cómo nace esa ayuda social? Porque hay mucha gente que se hace viral, que se hace famoso, pero que ocupa su fama pa canje. En cambio, tú has ocupado toda esta expectación por el sensual Spider-Man en causas que lo necesitan, y eso también es súper valorable. Cuéntame, ¿cómo nació ese ímpetu social dentro tuyo? O sea, yo lo he tenido desde muy pequeño. Lo que pasa es que no lo hacía en gran cantidad, y entre comillas, al ser una persona normal, sin el traje tampoco era tan invitado, tan solicitado. Con el traje cambia todo. Claro. Esto nació hace 5 años. Y ¿por qué te digo hace 5 años? Porque el Spider-Man cumplió más de 5 años ya, vamos, de hecho 5 años y medio casi. Nació por necesidad económica, porque quería, en un momento que iba a ser papá, estaba cesante, migrante, tenía todas encima. Entonces se me ocurrió la idea de ponerme un traje de Spider-Man y ir a bailar las calles. Tú sabes que hay papás que le nacen todo ese sentido de paterno duro, así, fuerte, y yo fui uno de esos, gracias a Dios. Entonces yo aposté por eso y la luché por mi hijo. Junto con eso, empecé a tener un tema más sensible, me puse muy sensible. Bueno, yo lloro todas las semanas, compadre. Gracias a la máscara no se nota, pero siempre estoy llorando, puse muy sensible por las realidades sociales. Y
por ejemplo, hubo un tiempo también que estaba yendo mucho a los hospitales a visitar niños con oncología, a la pediatría, a cirugía, y todo eso me puso muy sensible. Ya llegó un momento que no necesitaba que me invitaran, yo mismo buscaba la acción social. Por eso que te dije previa al matinal, te mencioné que me considero más, entre comillas, estoy tirado más para activismo que para el tema de la fundación, porque la idea es, el activista embarca muchas cosas, ¿no? No solamente ayudar, sino también protestar sobre la vivencia social presente, las injusticias, etc. Entonces, creo que por ahí va lo mío. Pero, sin embargo, vale recalcar que en algún momento, cuando fui papá, lo pensé, y decía, bueno, no me considero el mejor bailarín, tampoco el peor, pero sí quería darle un buen ejemplo a mi hijo, así como, bueno, todos sabemos que lo que tú acabas de mencionar, hay mucha gente famosa que usa su medio, su influencia para el beneficio propio, y está bien porque se la han ganado, ellos verán, ellos sabrán qué hacer con lo suyo, nadie los obliga tampoco, pero de mí quedaba, yo sabía que en un momento que iba a llegar a tener una popularidad, yo tenía claro de que iba a ser algo así, lo tenía súper claro, de que yo iba a aprovechar esa popularidad para ayudar a más gente, ¿entiendes? Entonces, a lo que quiero decir es que esto es, radica todo por mi hijo, ¿sí? Mi hijo es el gran motor de mi inspiración, porque él me inspira a darle ejemplo. Entonces, siempre pensé, yo no quiero que mi hijo me vea como el mejor bailarín, o que diga, ah, mi papá luchó por sus sueños, y eso tiene un poco de ego, la verdad es así, es así. Entonces yo decía, empecé a cambiar eso y decía, ¿qué ejemplo le voy a dar a mi hijo? Yo quiero que mi hijo luche por sus sueños, pero también que sea un luchador por los sueños de los demás. Entonces ahí cambié un poquito la política de vida, vida personal, entre comillas, de adolescente, y en la madurez pensé en ya no buscar ser el mejor artista, sino buscar ser el artista más útil. Con eso te puedo responder. Me gusta el pensamiento de Sensor Spiderman y para dónde apunta y cómo está logrando su objetivo. ¿Eh? Este joven que vino de Ecuador hace, ya es como 14 años en Chile, ¿no? Si no me equivoco. 17, hermano. Mira, 17. Va, 18 años. Voy para las dos décadas ya. Oye, ¿cómo se te ocurrió, primero que todo, por qué llegaste acá a Chile y cómo se te ocurrió venir a de Ecuador, esas tierras cálidas, a venir a congelarte acá a Chile? Hermano, lo que siempre me pregunta, ¿qué extrañas de tu país? El clima. Sí, el clima. Me imagino. El clima, le digo, por Dios, que nunca me adapté. Yo a veces gente escucho que dice, prefiero el frío que el calor. Yo le digo, a ver, partamos porque... Ya, dejémoslo punto aparte del gusto personal, que me, obviamente como vengo de tierras cálidas me gusta más el calor, pero siempre hay un porcentaje de más consecuencias malas que buenas en el frío. Claro, uno con el frío se enferma, po. Exacto, los hospitales colapsan, muere gente de hipotermia, las enfermedades respiratorias aumentan, todos sabemos eso. Entonces, con el calor nos pasa eso. Uh-huh. Lo más que podemos tener es como cáncer a la piel por el sol, etcétera. Pero con cuidado, eso sí, con protector y listo. Pero bueno, a todos tienen el protector, eso sí. Pero ponerte a la sombra y te salvas. Acá claro. No, acá te pones a la sombra donde sea y te enferma. Desea, te enferma. Bueno, ese es un punto. Mira, yo llegué a Chile hace años atrás invitado a un campeonato de danza. Yo vine de jurado. Ya. Cuando vine de jurado para acá, me di cuenta que este país tenía una tasa de delincuencia muy baja, aunque no lo crea, tenía una tasa de delincuencia muy baja comparado a otros países. Uh-huh. Hablemos que toda Latinoamérica, o sea, toda América tiene problemas, pero esa, como quien dice, tranquilidad de tu ser, de tu, por ejemplo, de tu salud, de que, por ejemplo, tú salgas tranquilo a la calle, no se da tanto en países como Ecuador, Colombia, Venezuela, peor Brasil y México, y no es que esté pelando, criticando, es así. Claro, es la realidad. Todo el mundo lo sabe. Entonces no encontraba organizaciones de pandillas, no había guerrilla, no había secuestro, y si había era como una vez al año, cosas que allá son comunes, compadre, ¿entiendes? Esa tranquilidad de caminar en la calle y que solamente te roben, para mí era como estar en el paraíso, y eso fue lo que me gustó de Chile. Por eso fue la razón principal, al menos, que me quedé en Chile, fue esa. Maravilloso. Te cuento, Sensual, que nosotros como radio hoy salimos a toda América, a toda Latinoamérica, gracias a nuestra señal online, y hay mucha gente de Ecuador que ve este matinal y que está con nosotros. Yo te cuento que Radio Hoy es una radio que está enfocada
a los fans, a la fanaticada mundial, ese es nuestro eslogan. Y hay muchos compatriotas tuyos que están en la sintonía y que en este minuto deben estar viéndote y deben sentirse muy orgullosos por el trabajo social que tú estás haciendo acá en Chile. Sin más, nosotros tenemos un ranking de música internacional y en el ranking hay tres compatriotas tuyos sonando. Así que la gente de Ecuador puede ver también acá a Sensual Spiderman de lo que está haciendo en Chile. Y hace poco yo vi una noticia, nuestros editores vieron una noticia que nos llamó mucho la atención y nos dijimos, epa, muy bien lo que está haciendo ahí. El Sensual Food Truck, ¿ah? Cuéntanos sobre ese emprendimiento que lo encontramos muy, muy gratificante y queremos darte todo el apoyo y por eso también la entrevista de hoy día para que muchas donaciones lleguen al Sensual Food Truck. Cuéntanos de esa iniciativa. Mira, si bien es cierto, entre comillas, el Sensual Food Truck me está mencionando, yo no estoy solo, o sea, yo soy como entre comillas el rostro de la campaña, el rostro del food truck para llegar a más gente, porque obviamente el personaje ya es popular y hay que aprovechar eso, y para conseguir más donaciones, más voluntarios, porque esto funciona, toda donación es voluntaria, las personas que están ahí son voluntarios, los que trabajan ahí, y todos los implementos, el alimento para prepararlo al menos son todos donaciones. La idea original la tiene un amigo que casualmente es brasilero viviendo en Chile también como 20 años, la misma línea. Nos encontramos, sí. De hecho, él era un compadre que se dedicaba al negocio del food truck, por lo de la pandemia obviamente ya no puede hacerlo. Entonces, no quiso quedarse de manos cruzadas e hizo un restaurante comunitario. Entonces, nos encontramos él repartiendo comida en un campamento que fuimos a la Florida, que está entre la Florida y Peñalolén. Uh-huh. Nos encontramos ahí, yo me puse a bailar y estaba repartiendo comida y nos dimos cuenta lo lindo que hacía la fusión de ambas cosas. Entonces él nos contactamos, empezamos a conversar y me dijo, ¿qué te parece si trabajamos juntos? Tú me ayudas con la campaña para recibir donaciones voluntarios, yo me pongo con el food truck y hacemos algo juntos y le ponemos hasta tu nombre. Yo me reí y le digo, ¿tú quieres ponerle mi nombre? Pero si igual el food truck es tuyo. No, me dice, es que contigo la vamos a hacer mejor. Y así fue, efectivamente, porque él estuvo ya como un mes haciéndolo y igual iba bien, pero no como ahora. Entonces, con el personaje se potenció más el producto, entre comillas, y ahora estamos, pero en todos los medios, la gente nos está haciendo notas por todos lados, nos aplauden en la calle, ven el carrito, la gente le saca fotos, pita el carro, hacen bulla. Ya se enteraron de la existencia del primer food truck solidario del país. Esta idea, de hecho, viene de Brasil. Él me la comentó que allá existía. Así que la trajo para acá, Chile. Y aquí estamos. Pues ya llevamos hace un mes con el proyecto. Hemos hecho ya 2 semanas de actividades. Y mañana vamos a seguir. La idea es que visitemos. En este momento estamos visitando 2 campamentos por semana. Pero ya estamos organizándonos para llegar a 3. Y ojalá, otras personas. Porque si a él le pasó lo mismo de tener un food truck sin usar, más personas se puedan unir y ahí vale la pena copiar, ahí copien, weón. Cuando a mí me copian un baile me da rabia, weón. Cuando me copian una weá, así me da, pero ¿por qué no copian las buenas acciones? ¿Me entiendes? ¿No? Exactamente, ahí copien y que todos los emprendedores o los grandes empresarios copien estas iniciativas, ¿ah? porque van ahí, a la gente, a lo que más lo necesita, y de repente a esa gente sensual que no les llega las cajas, que no les llega los bonos, porque acá en Chile pasa de que a la clase media es muy olvidada, ¿ah? Hay gente que no le están llegando todas las ayudas sociales y que se están muriendo de hambre igual. Está totalmente todo, o sea, lo que pasa es que hay gente que le llega pero no es suficiente, tampoco lo quieren regalado pero no pueden trabajar, están desempleados, no tienen casa, arriendan, están en una carpa, están en un campamento, están en una toma, no pueden salir a vender a la calle por la cuarentena. La gente los juzga si salen a trabajar o salen a vender algo. Entonces es un caos. Donde tú quieras caminar no se puede, en el sentido de querer progresar, no se puede, ¿me entiendes? En este momento, quizás, no sé, el año pasado se podría justificar de cierta forma que exigían algo gratis y que decían, no, pues también tienes que ganar. Pero, ok, equilibremos la balanza, se puede y no se puede. Pero ahora no se puede. No hay forma, no hay. Yo, por ejemplo, estoy cesante hace como 2 semanas atrás y yo, gracias a Dios, siempre he tenido ahorros porque pienso mucho en el bienestar de mi hijo y siempre tengo presente que hay que tener un chanchito guardadito. Uh-huh. Y ahora esos ahorros estoy viviendo, gracias a Dios. Pero hay gente que no pudo ahorrar y yo creo que el 80% no pudo ahorrar. Por otro lado,
a mí se me está complicando. Por ejemplo, espero que la pandemia no pase, o sea, la vacuna aparezca a finales de año. Pero ¿qué pasa si no sucede eso y seguimos con la cuarentena? Yo voy a tener que salir a trabajar. Y te lo digo así, tal cual, me van a apuntar con el dedo por ser una persona popular. Pero no me queda otra. Yo con el dedo que me apunte no voy a comer. ¿Entiendes? Entonces, yo las acciones sociales que estamos haciendo netamente para los campamentos, la gente que lo necesita. Pero yo voy a necesitar un momento, yo no voy a pedir, yo voy a trabajar y voy a ir a bailar al metro, o voy a irme a otra ciudad donde no haya cuarentena, a bailar a las calles. Y no va a quedarme otra porque la gente te juzga sin saber que no todos tenemos la casa propia, no todos tenemos ahorros, no todos, ¿me entiendes? O sea, a mí que yo tengo mi ahorro y no estoy mal. Imagínate personas que están con una media agua, que están con el techo que se les cae, el agua, la lluvia, es peor, brother. Entonces, de verdad, esto es estresante hablar del tema, pero vale mencionarlo de vez en cuando para que la gente no se olvide y no juzgue, porque, por ejemplo, mira, te lo digo rápido, a mí siempre me pidieron videos, oye, mándate un videíto, hasta me estaban pagando. Ajá. Publicidad, agencias, municipalidades, sensuales padres, a ti que te sigue la gente y te quiere, manda un videíto para incentivar la campaña, yo me quedo en casa. Es que no puedo. No, pero si te vas a pagar, dime nomás cuánto es, no es nada gratis. No, compadre, yo jamás compartí el yo me quedo en casa, jamás. O sea, perdón, el quédate en casa, jamás lo compartí. Porque no, la gente no tiene casa. ¿Cómo le dices quédate en casa si la mayoría de la gente no tiene casa? ¿Cómo le dices quédate en casa a alguien que arrienda? ¿Cómo le dices quédate en casa a alguien que tiene el refrigerador vacío? ¿Cómo le dices quédate en casa, bro? ¿Me entiendes? No hay forma, esa campaña no sirve, ¿no? Y está comprobado. Ahora se está dando cuenta y lo menos, más o menos arreglan y dicen, si puedes, quédate en casa, ahora. Pero nunca debió haberse dicho eso. Yo sentía que era una ofensa para alguien que estaba sin ni uno, que tiene un par de hijos al lado, que tiene que llevarle un pan, comida, que no tiene, que hay que pagar el arriendo, que el dueño de casa te va a echar. Es un desastre. Entonces, sorry que me ponga tenso, pero no, es así. Bien. Los invito a todos, ni siquiera estoy hablando de los empresarios, a todos. Alguna vez, yo lo dije así, o sea, alguna vez lo mencioné con unos amigos en una reunión, nosotros fuimos a Plaza de Dignidad, llegaron 1.200.000 personas, la marcha feminista, más de 1.000.000 personas, luchando por el cambio en el pueblo. Bueno, ahora esa misma gente, ya no agarremos una cartulina, un plumón, rayemos y caminemos hasta Plaza de Dignidad, no. Eso mismo, más de 1.000.000 de personas, ahora agarremos un pan, una bolsa de arroz, un litro de aceite y caminemos a los campamentos, ayudemos. No nos quedemos esperando que pase la pandemia para volver a las manifestaciones. Sigamos manifestándonos, pero ahora hagamos ayuda social. Logremos que nosotros fuéramos 1.000.000 de personas que fuimos allá y ese mismo 1.000.000 de personas fuera a los campamentos, no habría hambre, compadre. Esta pandemia vino a desnudar un Chile que estaba muy oculto, un Chile que a lo mejor pocas personas conocíamos y hay muchos que se hacían los giles, pero lo que tú estás diciendo es la verdad. ¿Cómo vas a pedirle a una persona que no tiene cómo alimentar a su familia que se quede en la casa? Porque lamentablemente tiene que salir a ganarse el pan, y ese pan que en ese tiempo ya estaba escaso, imagínate ahora. Así que iniciativas como las que estás haciendo tú, iniciativas como las que están haciendo otros jóvenes, de ir y ayudar a la gente que lo necesita, que no tiene un pan que echarse a la boca, siempre la vamos a premiar y la vamos a publicitar aquí en Radio Hoy, porque Radio Hoy se debe a eso. Radio Hoy siempre se va a deber a las causas comunitarias y a las causas leales, a las causas leales, porque hay un montón de no sé, de fundaciones aquí y allá que obtienen fondos todos los años y que de repente no ayudan al que realmente lo necesita, y más personas como tú, Spider-Man, la necesitamos, de verdad, ¿eh? Porque ponen, está bien, todos necesitamos comer, pagar las cuentas, pero también necesitamos tener ese espacio social que tú estás haciendo, y yo te lo agradezco en nombre de muchos chilenos que te quieren mucho a ti, ¿eh? Te quieren mucho, en la calle te aplauden, en las redes sociales te siguen, me gusta ese líder positivo que te has transformado. Y que también, lo hablábamos fuera de micrófono, no te va a quedar solamente en lo social. Te gustaría también seguir incursionando en otro tipo de ayudas, ¿no? Claro, sí. Bueno, antes de la pandemia, mi plan era incentivar una campaña a la donación de órganos. De hecho, estuve en Argentina y en Uruguay, entre comillas, nutriéndome. ¿Cómo lograron ellos una mejor ley de donación de órganos? Ajá. A todo esto abro paréntesis. Me metí mucho con este tema de la donación de órganos porque es sobre todo
un cambio de ley, más que todo, ¿me entiendes? Un cambio de ley y una campaña para el cambio de pensamiento de las personas. Sí, total. Y sobre todo fue porque tenía, como te dije, me puse muy sensible y en uno de esos caminos de ayudar a la gente, compartí mucho con un niño que necesitaba donación de órganos, que se llamaba Iván Alcaya. Esperé un año en donante de órganos y no aguantó hasta que falleció. Más de un año esperando. Más encima, el papá quedó endeudado con 200 millones de pesos. Y un compadre que vive de un sueldo base con remuneraciones que no pasa de 400 a 500 lucas. O sea, no tiene su vida para alcanzar a pagar esa plata. Sí. La vida no le alcanza. Entonces, son cosas que se puede solucionar con una mejor conciencia y con una nueva ley de donación de órganos. Quiero volver a eso para que la ley de acá de Chile sea como la de Argentina y Uruguay, que son la ley de donante universal. Todos somos donantes. El que no quiera donar lo va a notificar. Acá es al revés. Acá la ley está horrible. No sé si no la conozcas, pero para los oyentes, yo encuentro que es una de las peores leyes de mi vida que he escuchado. A mí me pasó cuando llegué a Chile, y te estoy hablando del año 2003, 2004, uh-huh. Estaba sacando por primera vez mi carnet. Y la persona que me preguntó era una señora, debe haber tenido en ese momento 60 años, 70 años. Y me preguntó, ¿usted quiere ser donante? Porque eso lo registran ahí. Claro. Y yo le dije, sí, quiero ser donante. Brother, me puso una cara, así como qué mal lo que estás haciendo. Y yo me la miré, y yo le dije, sí, sí, quiero ser donante. Me puso una cara así, y de ahí miró el computador, pero ¿estás seguro que quieres ser donante? Sí. Y me miró al computador y dijo, bueno, igual acá su familia es la que decide. Cacha. Yo quedé así, ¿qué onda? ¿Qué le importa a ella? Oye, si poner sí o no nomás, claro. ¿Qué le pasa? Entonces, hay una vaina así como muy egoísta. Es generacional, el pensamiento es generacional, porque los jóvenes ya no pensamos así. Exactamente. Pero la ley sigue perjudicando, porque claro, aunque tú tengas la conciencia, y ya ha pasado, le pasó a una amiga que se llama Abby, que la tengo ahí también en Instagram, que yo fui a visitar el Hospital Calvo Mackenna, ella también está esperando dos pulmones. Y ella me dijo que ha entrado 3 veces al quirófano para recibir el órgano y la han sacado, no ha podido. ¿Por qué? Porque aparece un primo que tú nunca viste y dice, no quiero que le toquen nada a mi primo, y se va por todas las pailas, no les importa. Entonces, la ley también está mal, claro, porque por ejemplo en Argentina y en Uruguay la ley dice que si tú eres donante y nadie más te lo quita. Tú lo firmas, todos somos donantes y nadie puede decir no, a menos que sea la misma persona que haya firmado antes de morir. Claro, en vida manifestaste tu voluntad. O sea, allá al revés, todos somos donantes. Si tú no quieres ser donante, lo firmas. Ah, nada ya, más. Ya, perfecto. Entonces, el día que tú fallezcas y tus órganos estén buenos para hacer donación, y viene un familiar y dice, no lo saquen, no, porque él nunca firmó nada, y por ende queda como el donante universal. La ley te ayuda a que pase eso. Entonces, ahí nadie se puede meter. ¿Me entiendes? Eso es lo que necesitamos allá. Conciencia, una campaña de conciencia, y una ley, y una nueva ley. Esa era mi meta de este año. Alguna vez me preguntaron, ¿cuál es tu meta? Yo le decía, mi meta es que en Chile se cambie la ley de donación de órganos. Si yo consigo eso, le doy por pagado con este personaje. Haber bueno, hecho algo, un logro bueno. Es una linda motivación que tienes, a lo mejor para cuando pase esta pandemia, empezar con a full ver el asunto de la donación de órganos, y también cambiar conciencia. A lo mejor, yo te decía, los jóvenes ya tenemos ese chip que cambiamos, y esto viene ya de resabios de diferentes gobiernos, diferentes leyes, pero la ley es la que perjudica efectivamente a la persona. Buena voluntad. Exactamente. Entonces, me gusta esto de que consientas o que concientices a la gente a cambiar, y que obviamente nosotros podamos obligar a nuestros parlamentarios a que cambien ese sistema ya arcaico y que no beneficia a la comunidad en sí. Spider-Man, claro, ¿qué quedó pendiente en este marzo que nosotros auguramos tan diferente? Veníamos reclamando por nuestros derechos y por nuestra dignidad en todas las calles de Chile. Esta pandemia nos hizo replegarnos a nuestros hogares. ¿Qué te quedó pendiente, proyectos personales, profesionales, que no pudiste sacar adelante por este asunto del COVID-19? Tenía invitación
a un programa de talento de Los Ángeles, que me había invitado a un canal de televisión de allá. Me tenían pagado los pasajes, hotel, todo. Obviamente no pude ir. En Estados Unidos, Los Ángeles. California, claro. Talento. Ajá. Y también tenía otra invitación en República Dominicana. Y además tenía ganas de hacer cosas en Argentina. Porque igual estuve por allá y fui bienvenido a las calles. Me hicieron una entrevista. Apenas una semana que estuve en Argentina, en febrero, hace poco. Y bueno, tú sabes que estoy en el programa Bailando por un Sueño de Chile. Y ese programa, Bailando por un Sueño en Argentina, es un hit. Sí. Así, como, tienen 13 años allá y el rating máximo de la historia de Argentina lo han tenido ellos. Entonces, siento que estar en el programa Bailando por un Sueño, porque ahora está pausado, más adelante va a retomar, estar por acá, yo cuando estaba en Argentina y solamente dije, estoy seleccionado para estar en Bailando por un Sueño, la gente se volvió loca. No, me decía, en serio, no, qué buena. En Uruguay lo mismo. Entonces siento que esto me está dando un apellido, entre comillas, para llegar a Argentina y también obtener reconocimiento artístico, más que todo, para ir a hacer a ampliar mi carrera artística, ahí sí, personal. Esos son como los proyectos que quedaron pendientes. Obviamente iba a estar con el sí a prueba en las marchas. También me ofrecieron plata por la campaña, también les dije que no y que no se preocuparan porque yo lo iba a hacer a mi manera, no quiero nada involucrarme con privados ni con políticos. Y yo la estaba preparando ya unas sorpresitas con la campaña de Ciudad Prevo, unas intervenciones urbanas muy buenas, pero bueno, todo esto se suspendió. Hasta nuevo aviso. Ahí quedó en pausa. Oye, la vida, este 2020 a todos nos dejó en pausa en muchos ítems. Cuéntame, sensual Spider-Man, el hombre que está detrás de esa máscara, ¿cómo es un día del hombre que está detrás de esa máscara? No de sensual, sino que de ese hombre que come, que vive, que sufre, que trabaja. Es horrible, hermano. Es horrible. Lo que pasa es que yo soy una persona como siempre deportista, bailarín, entonces tengo como la sensación de que la mitad del día o más paso como la secretaria del Sensual Spider-Man, que ando respondiendo mensajes, correo, coordinando entrevistas, como tú mismo acá. Entonces, siento que igual en un momento me gustaría que alguien me ayudara, pero cuando digo a alguien que me ayude, termina peor porque no conoce cómo yo trabajo o cómo es mi criterio para aceptar propuestas laborales. Uh-huh. Entonces, al final es peor porque me está llamando cada rato, oye, mira, están preguntando esto, ¿qué digo? Entonces, al final yo hubiera respondido más rápido. Claro. Entonces, por eso tengo que hacerme yo cargo de todas las redes sociales, WhatsApp. Y es una locura, es una locura. De verdad, la mitad del día la paso como secretaria del Sensual Spider-Man y trato de hacerme un tiempo para entrenar, para bailar, más las acciones que hay que hacer, que hay que ir a... Por ejemplo, ahora estoy coordinando para mañana, para ir al matinal, para ir a las comunas del bosque, vamos a ir a San José del Maipo, estamos preparando otra sorpresa para el fin de semana, como una super olla común, así que eso, entonces estamos en una locura, a mí se me va el día volando y trato de hacer muchas cosas porque si no se va el día y no alcanza a hacer nada, así que estoy así, pa, como secretaria del sensual, soy como la sensual secretaria. Oye, ¿quién es más exigente en la vida profesional o en la vida general, Renato o sensual? Es que Renato, güey. Renato es más exigente porque sensual agarra ya todo servido. Por ejemplo, para coordinar esta entrevista tuve que hacer una previa. Entonces tengo que ordenarme, hacer ver la agenda, aquí hay espacio, aquí no hay espacio. Viste que me demoré más de una hora para confirmarte la aparición contigo, la entrevista contigo, porque otras personas se atrasan. Entonces Renato se lleva todo ese estrés. Después pongo la máscara, estamos al aire y disculpa la palabra, este weón se lleva todos servidos. O sea, Spider-Man, la niña bonita de todo el trabajo que hace Renato. Exacto, sí, de la secretaria. Seríamos como Renato, la sensual secretaria. Bien dicho. Oye, amigazo, ha sido un honor entrevistarte. Yo de verdad, como tío hoy, como dueño de este espacio de la mañana en la hoy, me siento muy, muy alegre de haber estado contigo con una persona que de verdad...
a Renato, al hombre que está detrás de la máscara, lo admiro mucho por la presencia que tú has tenido, por un hombre que no es chileno, pero ya se siente más chileno que cualquiera, lleva más de 20, casi 20 años acá en esta nación, y que haya sacado un estandarte, una voz por los necesitados, y por toda la gente que dice sí, apruebo, y que dice sí, quiero cambiar mi futuro y mi presente. Yo te admiro y te doy todas las felicitaciones del mundo, porque hay muchos chilenos que deberían estar haciendo lo mismo que tú y que no lo están haciendo por A, B, C motivo, porque no pueden o porque no los dejan. Así que un gran abrazo y una gran felicitación por lo que estás haciendo, por este positivismo que nos impregnas en las calles, en tus campañas, en tus virales y en tus redes sociales. Sensual Spider-Man. No, muchas gracias a ti por la invitación, gracias a la Radio Hoy, ¿verdad? Radio Hoy. Y es que sabes que me confundo porque en Ecuador también hay un periódico llamado Hoy. Ajá. También la misma. Bueno, y agradecerles por el espacio, me desahogué, estuvo muy lindo, gracias por las preguntas, fueron puntuales. Y nada más que decirle, de verdad, gracias a todos por el apoyo también a la gente de las casas. Los quiero mucho y nada. Con todo, sino para qué. Nos Exactamente. Vemos. Chao, chao. Radio Hoy es la radio oficial de la fanaticada mundial y lo que necesites, acá lo va a tener. Así que tu casa ya, Radio Hoy, tú sabes, ya tienes como ahí cualquier cosa que necesites. Radio Hoy está para servirte. Los que deseen ayudar con el food truck, con donaciones, voluntarios, acá en Santiago especialmente. Después vamos a ver si planificamos a regiones, pero por el tema de la pandemia eso hay que verlo bien. Uh-huh. Entonces, los que quieran ayudar con donaciones, si no saben cómo hacerlo, o ser voluntarios, entren a @sensualfoodtruck, línea abajo, solidario. @sensualfoodtruck, línea abajo, solidario. Acá abajito está apareciendo ahí el @ para que también la gente lo vea y vaya directamente a seguirlos en el Instagram. Un abrazo, muchas hermano, gracias. Y que estés muy bien y sigue con tu lucha solidaria y personal. Bye, bye. Chao, chao. Estamos de regreso en la mañana, en la hoy, aquí en Radio Hoy, en la radio oficial de la fanaticada mundial. Recuerda que nosotros vamos los miércoles, los viernes y los lunes, ¿eh? Pero hoy es miércoles y hoy es día de rock, hoy es día de música nacional y ya lo están viendo en pantalla. Estamos con Lalo Ibea de Chancho en Piedra. Lalo, bienvenido a la mañana. Hola. En la hoy. ¿Qué tal? Un gran saludo a toda la gente que está viendo, los que nos va a ver después, y un gran saludo. Lalo, ¿cómo estás? ¿Cómo va ese confinamiento obligado que hemos estado pasando toda la humanidad? Sí, pucha, de todo. Hay ratos que se pasa bien, hay ratos que da pena, hay ratos que da incertidumbre, no saber cuánto irá a durar, y de todas las mezclas de emociones, pero tratando de sacar lo mejor de todo. Y eso, compartir esto con la familia, estar esto con mi hijo, tratar de que no solo juegue, sino que aprenda cosas, y más que nada en eso paso el gran porcentaje del día. Oye, te hemos visto también ahí jugando estos e-games, te vimos jugando ahí con el... Pero me fue súper mal. Oye, sí. Sí, pucha, yo pensaba que era bueno, de hecho no tenía fe. Debut y despedida. Si jugué dos partidos, los dos perdí. Y cuando me dijeron, pensé casi que iba a ganar la copa y todo, si igual juego, pero verdad que el otro eran bueno, po. Sí. Me da rabia cuando leo los comentarios que todos juegan así, ah, malo, y puto, uno igual le gana a los amigos, sí, igual el círculo de victoria no es tan malo, pero verdad que los otros eran demasiado buenos, fue imposible, y aparte también estaba nervioso, como que sentía que recién empezaba a jugar en la segunda mitad del segundo tiempo, como que en los dos partidos que jugué, ahí recién hice los goles, ahí recién me armé, como que me demoro en concentrarme. Oye, igual es que partiste con un peso pesado, pues si los jugadores de fútbol se sabe que son buenos para jugar PlayStation y todo el asunto. Pues. Sí, yo creo que aparte de jugar bien, tienen un montón de cosas que uno no sabe, pues cómo llegar, cuándo claro. Está la defensa por un lado presionando mucho, saben tirar para atrás y cómo llegar por otro lado, cómo armar la jugada. Más que uno que está acostumbrado a tirar siempre para adelante, a buscar la oportunidad y gol nomás. Exacto. Entonces yo creo que eso. Y después jugué con el Leo Rey. Y siempre, antes de esto tenía un partido de prueba. Y los dos partidos de prueba yo los gané. Entonces también estaba con una confianza de, este es malo. Y al Leo Rey le gané como 4-0. Entonces después en el partido empezó a ganar y a 4-0. Y después fue 4-2. Y yo creo que si hubiera tenido un poco más de tiempo empato, pero no tuve el tiempo suficiente. Oye, también lo que pasa es que
que juego mucho con la máquina, no juego con otra persona. Claro. Entonces, como que estoy acostumbrado a la reacción del computador o de la máquina, del PlayStation en este caso. Pero una persona piensa distinto, pues. Entonces te hace jugar, claro. Que no estás acostumbrado a... Aunque jugué a nivel difícil con máquina, es distinto de la forma que juega una persona. Exactamente. Ahí, la persona ahí la piensa, la medita, en cambio la máquina son todo ya movimientos preestablecidos. Claro, preestablecidos, sí. No, pero por otro lado creo que fue súper bueno haber perdido, porque estoy justo en el proceso que le estoy enseñando a perder a mi hijo. Decir que no es siempre, no es importante siempre ganar, tiene 4 años, entonces... Sentí que este fue como un ejemplo para mí mismo de decir que, pucha, lo importante es pasarlo bien, lo importante es haber participado, haber esforzado. Y bueno, no gané, no. Y de verdad sentí como que era un momento de decir, puta, demuestra que en realidad no es importante ganar, ¿cachai? No es, claro, importante pasarlo bien y todo. Entonces sentí que fue como una enseñanza para este momento de mi vida. Buenísimo. Oye, este momento que estamos viviendo todo, bueno, nosotros acá también en Radio Hoy estamos confinados desde el... Lo ya sacaba cuenta... 22 de marzo que cerramos la radio, cerramos los estudios, nos trajimos los estudios a nuestras diferentes casas y estamos encerrados trabajando, produciendo, pero uno igual ya está vuelto loco, ¿eh? Uno quiere volver a su vida, ustedes yo creo que quieren volver a los escenarios, sí. Es raro lo que está pasando con esta pandemia, bueno. Sí, en lo personal yo soy bien hogareño, o sea, si tengo un tiempo libre me vengo para la casa y me gusta estar acá y todo, pero no, pero esto es mucho, pues. Claro, no tienen la posibilidad de ir a una plaza, no tienen la posibilidad de sociabilizar, de ir a visitar, no sé, por algún amigo, un familiar, mi mamá, por ejemplo, los abuelos. Eso yo siento que es un poco triste. Qué bien que haya sido en una parte con internet y con, por ejemplo, podemos estar en esta entrevista, podemos estar viendo, pero si bien todavía no es lo mismo, no se siente esa calor de cerca. Es raro también encontrarse con un amigo y no darle la mano. Como que es como un poco pesadilla tener una sociedad y no poder ocuparla, como que no tener espacio público, no tener, pero por otro lado entendemos también, estaba viendo las cifras ahora, han bajado poquito, pero cada cifra del día de hoy, en realidad las cifras son como 10 o 15 días antes, es como una foto del futuro. Lo que pasó ahora fue 15 días atrás, claro, que ahora se están viendo los primeros síntomas y todo. Entonces en realidad, si es que nos quedamos en la casa y hacemos caso y todo, se va a ver recién en 2 semanas más. Entonces es raro esta forma de saber que tenés que cuidar, porque es probable que si le da uno no tan viejito, no esté tan fuerte, quizás puede ser hasta sintomático, pero está ayudando a esparcer esto que le podría dar a otra persona, a alguien de la tercera edad, a alguien con una enfermedad de base, sí. Y para ellos sería terrible. Entonces, en realidad, aunque uno diga, a mí no me va a pasar nada, tenés que cuidar a toda la sociedad, no a uno solo. Exactamente. Con esto tenemos que aprender que vivimos somos en todos. Sociedad, exactamente, y no tan individualista como no me han puesto varios, ¿eh? De hecho, en muchas etapas de nuestra vida, el individualismo triunfa por sobre la comunidad. Sí, o sea, el mundo moderno está hecho de esa manera, está hecho de para que tú tengas éxito solo, de que te esforcís supuestamente y estudies y trabajes y te venden la pomada de que el esfuerzo personal te va a lograr dar una estabilidad económica y bien visto en la sociedad, pero en realidad hay gente que gana mucha plata y es una mierda de persona. Entonces en realidad no deberíamos, siento yo, medir el éxito en la cantidad de lucas, sino deberíamos ver el éxito en la cantidad de amigos, en la cantidad de personas que ayudan, en la cantidad de personas que hacen feliz. Y bueno, deberíamos sentir cambiarla, siento un poco las preferencias. Yo, igual es súper difícil el discurso de decir que la plata no importa, porque todos la necesitamos, sí, y bueno, todo no es tan simple. Sobre todo el que tiene ese discurso, vos que tiene mucha plata y le da lo mismo. Claro, pero quédate en casa, no salgáis, pero tenés una cuenta corriente abultada, pues. Claro, pero sí lo estoy viendo por el otro lado. Las personas que admiráis, por ejemplo, va a admirar a un weón, decir, no, este weón le ha ido bien, tiene más su auto, ahí vea exactamente lo mismo. Ese weón, si este weón le ha ido bien, es creativo, es simpático, te encuentras con él y te dan ganas de juntarte de nuevo. Puta, este weón se junta con los amigos, todos se ríen. Como que siento que hay otras cosas admirables más allá de la estabilidad económica o del nivel social que logró alguien. Totalmente, totalmente. Estamos con Lalo Ibea de Chancho en Piedra, aquí en la mañana, en la Hoy. Oye, la comunidad marrana, te cuento, ha estado varias veces acá los fans de... Esta radio es una radio dedicada para los fans, para los clubes de fans, para las comunidades. Hemos tenido los hermanos marranos acá, con los Juanitos, haciéndole especial a usted a Chancho en Piedra.
Yo también me considero obviamente un marrano más, sigo su carrera estos 26 años que ya están cumpliendo. El 1 de mayo cumplieron 26 años y sí. Los Chancho en Piedra han sido y son la banda sonora de nuestro país. ¿Eh? Ustedes han pasado de Kiko y Caco, como se puede decir acá en Chile, ¿no? Sí, sí. Nos ha pasado de todo, hemos pasado buenas, cosas malas, pero tirándolo en la balanza, yo creo que han sido más las cosas buenas. Así que en 26 años es harto tiempo, pero partimos jóvenes, partimos como los 15, 16 años, sí. 17 algunos. Entonces tampoco siento que estamos tan viejos, siento que ha sido toda una vida. Siento que nos queda harta cosas por componer, por hacer. Hoy día mismo en la mañana desperté y tenía una idea, la empecé a anotar, empecé a escribir. Y siento que me gusta que está ese espíritu inquieto, creativo, todavía vivo. Siento que si algún día deja de estar y solamente somos una banda recordando los temas antiguos, ahí siento que no va a haber ese espíritu, pero uno trata de estar haciendo cosas nuevas, de estar haciendo nuevas versiones, de mantener la creación, y creo que en realidad esa es la pega artista, no vivir del pasado o de los viejos glorias, sino de estar haciendo constantes cosas nuevas, aunque sea la misma, tocar la misma canción mil veces, cómo hacerla para que sea distinto para claro. Ti o para la gente también. Ustedes se destacan, Chancho de Piedra, se destaca por eso, ¿eh? Se destaca por pasar por un montón, por ejemplo, ustedes tienen el funk siempre presente en su música, pero han hecho versiones folclóricas, han tenido discos dedicados a eso, han pasado, como digo yo, de diferentes la versatilidad de Chancho en Piedra se ve en cada disco, ¿eh? No es lo mismo el Chancho en Piedra del Mascar Laucha hasta el funky barítico hedónico fantástico. Han pasado por un montón de cosas, ¿y cómo has visto tú también ese proceso desde el primer disco hasta el último disco editado? Generalmente uno no lo analiza mucho, no es como decir, ya, a ver, hemos hecho esto, que no hemos hecho. Bueno, a veces parte de una canción así, pero en realidad el proceso general, más que nada la música que te va gustando, es la música que vas escuchando. Y generalmente uno va siempre escuchando cosas nuevas, van entrando más cosas a tu disco duro. Y si uno analiza ahora con los años, no sé, por el primer disco, que si bien tiene algunos temas similares, también hay temas súper raros, súper distintos, no sé, pues ponte tú Frito versus, no sé, pues Mala Hierba, temas uh-huh. que son como súper distintos, y ahí partió a Watch Perry, distinto a no sé, pues a Chancho, a otros temas del primer disco, a Lolín, y ya era súper diverso, ya habían mezclado harto estilo. Después la Dieta del Lagarto cambió mucho más, viene claro. Por primera vez una balada, viene por primera vez instrumentos con bronce, canciones más melódicas, más onda disco, como Viejo Diablo. Después Ríndase también, empezó el abanico, se empezó a abrir, así, abrir, sí, empezó a entrar con música más latinoamericana, después empezó a entrar folclore chileno, después conocimos a los Quilapayún, conocimos a los Sol y Lluvia, que eran trabajaban en el sello Alerce, que fue nuestro primer disco, uh-huh. Y empezamos a conocer todo ese bagaje cultural y político que tenía esa música. Me acuerdo que tuvimos conversas con Amaro en ese entonces, que él nos decía que la música, porque nosotros decíamos que la música era entretención, no era política, decía, están locos, la música es política, bla, 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 y empezamos a hablar y todas esas, no sé, pues uno tenía 15, 16 años, no, claro. No tenía eso en la cabeza, y después empecé a decir, en realidad la música es mucho más allá de la entretención y de la música distractoria, sino en realidad tiene un discurso, tiene una fuerza, refleja una época. Y también empezamos a crecer y bueno, las cosas que nos llaman la atención ahora no son lo mismo que te llamaban a los 15, 17 años, entonces también es importante componer acorde a tu edad. O sea, también tenemos claro que nuestro público la mayoritariamente es juvenil, entonces también la música tiene que ser fresca, tiene que ser rebelde, tiene que ser con el espíritu juvenil, pero también tenía una especie de discurso ahora, decir, bueno, ¿qué quiero decir ahora en realidad? Ya no quiero decir lo mismo que dije hace 10 años atrás o 20 años atrás, entonces creo que es importante analizar y ser consciente de la época que está y lo que quería reflejar. Oye, una anécdota que me pasó con ustedes, ¿eh? Nosotros todos los años vamos a Coquimbo a cubrir la Pampilla de Coquimbo. ¿Ya? Y la última Pampilla estuvieron ustedes allá, pues. Sí, sí. Ota, que me disfruté ese concierto. Dejé al lado el micrófono, dejé al lado la cámara y me dediqué. Hice los tomas, los monos primero y todo el asunto, ya listo. Y después me dediqué a disfrutar totalmente el concierto de la Pampilla. Había más de 120.000 personas, impresionante ese día. Es loco lo que pasa en la Pampilla porque es uno del escenario más grande de Chile, pero como no está todo el público iluminado, claro. Tú veis la primera parte, ¿no? Entonces veis que hay harta gente y después para atrás se ve negro. Pero después vimos un video en un dron. Impresionante. Y se ve que sí, ¡guau!
lado, donde parecía que se acababa la gente recién partida, por ahí para atrás, sí. Había como el doble o el quinto de la que tuve ahí. Pero por un lado, bueno, porque así no te da tanto nervio, porque si viera a toda esa cantidad de gente, uno se urge más, pues, dicho, si hay gente. Pero cambio, usted, el escenario, ningún escenario le queda chico, entonces los nervios, yo creo. Igual da susto, igual la cuando hay cantidad de gente así, suena el volumen de la gente y incluso te llega a interferir con los fonos que tú estás escuchando y todo. Me acuerdo cuando hicimos el aniversario de los Ritmos de Terrícola, lo hicimos en el centro del Teatro Capolicán y toda la gente alrededor, pero no contamos nunca que el sonido de toda la gente se iba a crecer, porque cuando está el escenario en el fondo, no tenés gente atrás y está todo adelante y está el sonido hacia un puro lado, entonces al final tu sonido compite con la gente y se tienden a igualar. Pero en este se escuchaba la gente muy fuerte, fue súper difícil concentrarse porque escuchaba siempre la gente porque estaba por todos lados, se metía en todos los micrófonos, el sonido tuyo estaba repartido para todos lados, no estaba focalizado en un puro lado, entonces de repente pasa eso, que la gente hace mucha bulla, aunque está calladita, suena igual, no sé por qué, pero cuando hay harta gente suena un sonido a multitud. No, y el seguir la canción y el saltar en tus canciones, entonces obviamente el bullicio es impresionante. Oye, Lalo, estábamos viendo lo último, están lanzando Bola de Fuego, vimos el videoclip que salió en abril y estábamos viendo también Todo Se Me Pasa, el último videoclip de Así Chancho es. Piedra, con un mensaje muy particular. Me gustaría que habláramos del Todo Se Me Pasa, donde hacen el rock reggaetón. Una innovación más de Chancho en Piedra, pero con un mensaje súper claro. Tratamos de hacer algo que nunca habíamos hecho, que era como hacer música más que reggaetón, música urbana, porque tiene como elementos de trap, de reggaetón, de dancehall, como de todo el estilo, que se engloba más que nada los efectos de la voz, en autotune, en la forma de la mática, decir la rapeada como que rapean así como con alto estresillo, tratamos de, pero mezclando con lo que sabemos hacer nosotros, que es con rock, con guitarra distorsionada, con un mensaje en la letra. Y el video, como la letra era tan explícita, que hicimos que el video reflejara otro lado más rebelde, otro lado más social, y pensamos que si lo grabábamos en una zona de exclusión, sin decir nada, estamos diciendo como, por un lado, por ejemplo, si alguien no sabía que una zona de exclusión, lo puede googlear y darse cuenta, y por otro lado la gente puede decir, pucha, están haciendo un videoclip que supuestamente tiene que ser como para vender la canción, para todo, y salimos tapados con máscara, no nos vemos nada y todo, entonces es como decir, pucha, estamos en un ambiente súper irrespirable y todo, y así igual tenemos que hacer nuestra vida. Y pasó cuando estábamos haciendo el video, fuimos ahí a la desembocadura donde estaba la fábrica, y es súper tóxico, y gente estaba tomando sol, gente estaba corriendo, haciendo su vida normal. Es heavy que en un ambiente tan tóxico la gente tiene que hacer su vida igual, y no lo tomamos como una llamada de atención, de decir, bueno, ahora tenemos una especie de zona de exclusión donde el aire es tóxico, pero si no paramos, el planeta en el futuro va a ser una zona de exclusión. O sea, ahora nos estamos dando cuenta que el video fue medio premonitorio, la gente tiene que andar con mascarilla y todo. Claro. Entonces, en realidad la preocupación nuestra a futuro es decir, ¿cómo hacer que no terminar la zona de exclusión? ¿Cómo terminar este sistema de producción que está haciendo daño al medio ambiente para que no termine todo el mundo igual, ¿no? O sea, ya sabemos cómo pasa con los efectos de una pandemia. Imagínate con un ambiente tóxico general en todo el mundo. Por lo menos la pandemia es provocada por la naturaleza. Imagínate algo que provocamos nosotros mismos. Y vamos para allá derechito, ¿eh? Así que claro, entonces estaba leyendo yo un estudio de que por este asunto del COVID y que obviamente las vacunas van a empezar a llegar o a fin de año o a principios del otro año, en el próximo invierno vamos a tener que andar por precaución igual con mascarilla, y ya va a ser como un argumento más de andar como unas gafas, por ejemplo. Sí, cuando yo veía las películas coreanas o japonesas, la gente andaba así, con mascarilla. En Corea y la gente anda con mascarilla así, claro, común. En Japón y todo, y es como parte normal del invierno. Sí. Y bueno, quizás vino para quedarse. Quizás, como dices tú, va a ser una cosa más y van a ver, bueno, ya hay ya personalizada, con gráfica y todo. Así que, bueno, pero quizás por otro lado prevenimos otras enfermedades también, otra influenza o algunos resfríos más común. Quizás no es tan malo en invierno, sobre todo, ocupar mascarilla. Totalmente. Oye, Lalo, y estaba leyendo, obviamente, a mí me quedó clarísimo el mensaje que ustedes quisieron dar con Todo Se Me Pasa, pero hay gente, por ejemplo, estamos llenos de haters en las redes sociales, ustedes recibieron muchas críticas de repente con el Todo Se Me Pasa, que ahora los chanchos están haciendo reggaetón, y la cosa va por otro lado, po. Sí, o sea, sabíamos que iba a pasar, sabíamos que
que eso iba a pasar. De hecho, fue medio premeditado. Me imaginaba. Un poco remecer el escenario. Pero por otro lado, también creo que el tema ha provocado otra cosa. Por ejemplo, ha llegado gente que quizás no tenía que llegar. Me han mandado hartos videos papás de los niños escuchando, saltando rock, reggaetón. Porque en realidad están acostumbrados a escuchar ese tipo de música en la radio, en la música de las teleseries y todo. Entonces se acerca un poco más al sonido que ellos han escuchado y se puede meter un poco el rock, o se puede meter un poco más el mensaje social, como una especie de caballo de Troya en esas cabecitas que claro, todavía no escuchan otro tipo de música. Y también hay gente que le gusta la música urbana, puede haber dicho, ay, ¿qué están haciendo los chanchos? Aunque no le haya gustado, le haya llegado las primeras letras o las primeras cosas, las cosas que queríamos decir. Entonces sentimos que es una especie de abrir un camino, y por otro lado también derribar prejuicios de que, no sé, pues hay gente que cree que el reggaetón es el máximo enemigo del rock y es como que fuera la otra vereda. En realidad, más que nada, el enemigo sigue siendo el político que roba, la persona que engaña, pero no otro tipo de música que no te guste, si está lleno de tipo de música, pues, o sea, a la persona que no le gusta el reggaetón es un estilo más de 4.000 que no te pueden gustar, pero no por eso debe de tener mal a las personas que hacen ese tipo de música. Y aparte, sí, yo creo que la mezcla, más allá de traicionar a la raíz, lo que sí logra es como rescatar lo que sí te gusta de algo o todo y hacer una especie de más innovadora. Ayer me mandaron un tema de Snoop Dogg con música como ranchera mexicana. Yeah. Es súper raro el experimento, pero te das cuenta que en realidad eso es el arte, pues, mezclar todos los estilos, mezclar todas las formas de expresión y hacer cosas nuevas. Pues. Y si bien puede que no haya quedado la mejor canción del mundo para alguien, se abrió la puerta para que otro iba, pero en realidad yo también quiero hacer una banda rock reggaetón, y ahí sale el gran éxito, pero hay que romper la barrera para que puedan salir otras nuevas expresiones artísticas en ese estilo. A mí me encantó la canción. La escuché como dos veces y ya dije, primero cuando dije, Chancho en Piedra está haciendo reggaetón, dije, ¿qué está pasando acá? Empecé a escucharla y dije, ya sé para dónde va la cosa. Y leí los comentarios también, obviamente, en las redes sociales, Chancho, muchos hermanos marranos decían que la tuvieron que escuchar dos, tres veces y entendieron. De hecho, hay algunos que llegaron al tiro a la primera a putear. Y después sí, la fueron escuchando dos, tres veces. Hay esto arrepentido, que dice, oye, a mí no me gustaba, pero ahora ya me gusta, sí. Bueno, a mi hijo le gustó, bueno, y otro simplemente no le gusta, pero no ha pasado hartas veces ya en nuestra carrera, como que ya estamos curados de espanto. O sea, cuando sacamos Multirricachón también, como que todo el mundo nos tiró encima, así, pero cómo, ustedes eran rockeros, eran funk, y ahora van haciendo cumbia. En esa época nadie decía cumbia, sí, creo que recién con Cueva salió el primer disco Chico Trujillo. Pasan los años y todo el mundo haciendo cumbia, todo es casi como el nuevo boom y todo. Entonces, no sé, nos pasó incluso cuando sacamos Dale Claridad a Nuestro Sol, que sí, nos decían, pero cómo, una balada, ¿dónde quedó el punk? ¿Dónde quedó todo? Entonces, en realidad sabemos que parte de la carrera artística es que no, de buena primera no te van a aceptar bien una mezcla distinta. Pero con el tiempo se transforman en éxito, pues se transforman en clásicos. Nos pasa que tocamos ahora cualquiera de esos temas que te nombré y en vivo, wow, es como lo máximo. También me acuerdo de Volantín, ¿no? Nos tiraron harto. Claro, harto, el doble sentido. Nos mandaban mail en ese entonces, no había como redes sociales. Pero nos mandaban mail que decía, oye, parece canción de Mazapán, como que hartas cosas así como. Entonces ya después de tanto tiempo, como que tratamos de rescatar mejor también. Y aparte me gusta, me cae, es la gente odiosa. Así que si alguien odia, aunque sea uno mismo, me da lo mismo. Porque sé que esa gente tiene ganas de cambiar. Pues si no, le haría lo mismo. Todo le haría lo mismo. Así es, ¿ah? La idea es aquí en la mañana, en la hoy, estamos conversando de su carrera musical, la carrera de los Chanchos, estos 26 años de carrera de la banda musical de los chilenos, ¿ah? Yo me acuerdo en cuánto carrete en la universidad estaban ahí de fondo tocando los Chanchos. Hay veces que no me acuerdo mucho, pero los tengo, sonaban de fondo. Sí, pues siempre los carretes universitarios han sido una parte fundamental de nuestro show. Este año no pudo ver, porque sí, esto venía en marzo, abril, mayo, venía los carretes universitarios, que es bacán porque te reencontráis con viejos amigos, que los que están por salir de la universidad, y para los que están entrando es como la gran fiesta, y escuchar música en vivo y todo. Entonces siento que es una buena plaza para tocar, para partir con música, y bueno, tendrá que ser 2021, así que así es. Este año fue una pausa. No, como que no existió el 2020. Como que no hay que contar este año. Oye, si tú te das cuenta, mira,
Estamos a la mitad del año, weón. ¿Cómo se pasó tan volando este año, weón? Sí, y los cumpleaños no deberían contar de este año. Ni la edad ni nada. De acuerdo como sociedad, no, así ya el próximo año cumplo la edad que tenía que cumplir este año. Porque no lo ocupamos. Claro, claro, nada, nada nos hemos ocupado. Sí. Oye, Lalo, ¿qué quedó inconcluso? Porque en marzo, obviamente acá en Chile y en el mundo, paramos, nos encerramos y hay muchas cosas que se cerraron y todo. ¿Qué quedó inconcluso con Chancho en Piedra en lo que se venía este año? Bueno, por un lado, como te digo, todos los shows de universidad, de vuelta a clase, que siempre es un periodo bastante como movido, marzo, abril, el show. Después generalmente baja un poco la cantidad de shows y ahí nosotros teníamos planeado juntarnos a componer, ensayar y grabar, no sé si disco, canciones, pero los inviernos generalmente como tocamos poco, siempre ocupamos para componer y grabar. Entonces pensábamos que en junio o julio iba a ser una época que íbamos a grabar, pero lamentablemente no fue así. Entonces estamos como nos retrasó un poco. Estamos tratando de tirar ideas cada uno para cuando llegamos a juntarnos de nuevo sea más rápido el proceso, pero sí, obviamente se retrasó la música nueva y algunos shows. Y ahora, cuando se reactive todo, también me imagino que va a ser un poco lento. No creo que sea así como ya desde mañana todo normal. Claro. Entonces también un poco triste para la música en vivo, no solamente los músicos, me imagino que las compañías de teatro, me imagino que el rubro de la entretención en general. Pero tampoco siento que uno pueda reclamar tanto porque todas las están en la misma, pues los almacenes, los retail, cualquier persona está sintiendo que necesita producir y volver a generar plata y cosas. Entonces, todos lo están pasando mal. Entonces, pues más que uno reclame por tu rubro, es un malestar general. Y exacto. Bueno, también uno empieza a replantearse, quizás este sálvate solo que pensamos que trabaja para que tengáis tu plata, no es como de ese tiempo. Quizás tú a lo mejor deberías ganar lo tuyo para tu entretención, para tus vicios, para todo eso, pero lo básico, comer frío, o sea, calentito y beber, debería ser parte de la sociedad. Quizás no debería ser algo personal. Quizás las necesidades básicas no las debería pagar uno mismo, debería venir incluido en vivir en esta sociedad. O sea, si yo pago mi impuesto en este país, que incluya algo, no que traiga puros problemas, puros robos, sí, que incluya lo básico, ¿cachai? Oye, que tenemos mala suerte. Más encima, nos tocó estallido social. Nos tocó pandemia. Y con el gobierno que nos tocó, puta, que tenemos mala suerte. No. Sí, puta, yo tengo mis peros con conseguir viviendo con elegir por la mayoría. Ya. Una vez leí una cosa que era que dice así, antes de inventar los autos hubiera preguntado a la mayoría, hubiera ganado que todos querían, en vez de crear un auto, hubieran votado por tener caballos más rápidos. Antes de inventar los computadores, la gente hubiera votado por tener televisores más grandes en vez de tener computadores. Entonces, la innovación generalmente no hay que dejársela a la mayoría, porque la mayoría sí tiene una visión de, no sé, si nos rigiéramos por qué se escucha en la radio o qué música escuchar, la mayoría diría, no sé, urbano, ranchera, no sé, puede que gane eso y queda fuera todo lo, no sé, por la música clásica, la música, no sé, electrónica o experimental o un montón de otros ritmos, no quedan, no son bien. En la mayoría generalmente no está la innovación, no está llegar al futuro. Entonces, pienso que quizás en nuestra forma de gobierno futura podría ser una organización más que nada robótica que sepa qué es lo bueno y qué es lo malo para un gran grupo con estadística, que sea incorrompible, una metadata, incoimiable, porque son máquinas, ¿cachai? Entonces, realmente, quizá a este nivel de organización social deberíamos confiar en algo que sea netamente estadístico, matemático y social, que sepa que es lo mejor para todos, que no tenga la forma de favorecer a sus familiares ni conocidos, sino que sea imparcial. Pienso que yo confiaría en un gobierno robótico futuro. Oye, ojo con lo que está diciendo Lalo, ¿ah? Ya que en las canciones y en los ritmos de Chancho en Piedra le han achuntado varias cosas que después han sido la norma. Ojo con lo que está diciendo Lalo, ¿ah? Vamos a ver un par de años más. Yo creo que cualquier fanático de la ciencia ficción cree que podría ser una buena solución. Que es una especie de nepotismo ilustrado, pero elegido y gobernado por y programado por personas que le gusta el bien común y no el, ¿cómo se llama? El favorecer a los amigos, da rabia cuando veis las noticias y te das cuenta que en realidad como que hacen las leyes por un puro lado y para controlar a la gente pobre. Y no le importa nada, weón.
no les da ni vergüenza. Rabia y si es que si fuese en realidad, encima engañan a la gente, pues eso es lo que da más rabia, que creen que en realidad es para ellos y se están arreglando los bigotes entre ellos, ¿no? Y lo peor de todo, y lo mejor también de todo, es que la gente ya no es gil, pues la gente, ellos piensan que todos somos giles y nos damos todos cuenta. Bro. Bueno, no creáis tanto porque en la encuesta del próximo presidente es del mismo sector, entonces es como que te hacen el discurso de decir, no, en realidad no es malo el sistema, sino es malo la persona. Ahora el bueno es este y es la misma weá. Sí, todo caso. Bueno, esperemos que el huevo Japón saque ese sistema que está ahí pensando y cubrando. Sí, yo creo que la tecnología ha ayudado bastante al ser humano. Quizás no nos hemos dado ni cuenta, pero de hecho, no sé, los lentes es un avance tecnológico. Si los lentes, tú y yo, yo te veo borroso. Si lo tuviera puesto, sería bonito. Claro. Y así todo, confiar en el aparato tecnológico, en realidad el aparato tecnológico tiene incluido toda la sabiduría antigua de la humanidad. Entonces deberíamos empezar a pensar cómo ayudarnos para el sistema de gobierno, no sé, si hay un exceso, un ingreso dentro del país que lo distribuya matemáticamente entre todos, cómo hacer algo que sea justo, y creo que podría solucionar algo. Así es, esperemos que algunos se le ocurra, o que los dejen, porque eso a lo mejor a muchos se les ha ocurrido, pero no los dejan, que es otra cosa. Sí, se le acaba el negocio. Como dice el dicho, los pañales y los políticos hay que cambiarlos seguidos por la misma razón. Así es. Lalo Ideas en la mañana, en la hoy. Lalo, deja invitado a toda la gente a que pida tus temas, pida los temas de Chancho Piedra aquí en Radio Hoy. Eso, amigos de Radio Hoy, todos los que están viendo y escuchando, que escuchen nuestras canciones últimas, son Bola de Fuego y Todo Se Me Pasa. Vean también el video en YouTube, pídalas, compártalas y traten de sacar lo mejor de sí en esta pandemia. Así que me despido, muchas gracias por el espacio, muy buena onda, muy buena entrevista y nos vemos. Que estén bien, amigos. Un abrazo. Lalo Ideas aquí, chao, en abrazo. La mañana, en la hoy. Chao.